Feria sexta, infra hebdomadam secundam in quadragesima. Salvete, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore dixit Iesus principibus sacerdotum et senioribus populi. Aliam parabolam audite. Homo erat pater familias, qui plantavit viniam et cepem circundedit ei, et fodit in ea torcular, et edificavit turrim, et locavit eam agricolis, et peregre profectus est. Cum autem tempus fructum apropinquaset, misit servos suos ad agricolas ut acciperent fructus eius, et agricole apprehensit servis eius, alium ciaciderunt, alium occiderunt, alium vero lapidaverunt. Iterum misit alios servos plures prioribus, et fecerunt illis similiter. Novissime autem misit ad eos filium suum dicens, verebuntur filium meum. Agricole autem videntes filium dixerunt intra se, hic est eres, venite, occidamus eum et abebimus hereditatem eius. Et apprehensum eum, eiecerunt extra vineam, et occiderunt. Cum ergo venerit Dominus vineae, quid faciet agricolis illis? Aiunt illi, malos male perdet, et vineam locavit aliis agricolis, qui redant ei fructum temporibus suis. Dicit illis Iesus, nunquam legistis in scripturis lapidem quem reprobaverunt edificantes hic factus est in caput anguli ad domino factum est istut et est mirabile in oculis nostris ideo dico vobis quia auferetur a vobis regnum Dei et dabitur genti facienti fructus eius et cum audissent principes sacerdotum et farisei parabolas eius cognoverunt quod de ipsis diceret, et querentes eum tenere, timuerunt turbas, quoniam sicut profetam eum habebant. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose, «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, «Este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Alen parabolen acúsate. Anthropos en oikodespotes, hostis efitius en ampelona, kai fragmon auto periéfeken, kai oryxen en auto lenon, kai okodomesen pyrgon,
kai exedeto auton georgois kai apedemesen. Hote de engisen hokairos ton karpon, apestelen tus dulus autu pros tus georgus, lavein tus karpus autu. Kai lavontes hoi georgoi tus dulus autu, hon men edeiran, hon de apecteinan, hon de elithobolesan. Palin apesteilen allus dulus, pleionas ton proton, kai epoiesan autois hos autos. Hysteron de apesteilen pros autus ton huion autu legon, entrapesontai ton huion mu. Hoi de georgoi idontes ton huion eipon erhe autois. Hutos estin ho kleronomos. Deute, apokteinomen auton kais homen, ten kleronomian autu. Kai labontes auton, exevalon exo tu ampelonos, kai apekteinan. Hotan un elthe hokyrius tu ampelonos, tipo jesei tois georgois ekeinois. Legusin auto, kakus kakos apolesei autus, kai ton ampelona ekdosetai allois georgois, hoitines apodosusin auto tus carpus en tois kairois auton. Legei autois ho Jesus, udepote anecnote en tais grafais, lithon hon apedokimasan hoi oikodomuntes, hutus egenethe eis kefalen. Konias, parakyriu egeneto haute, kai estin thaumaste en ophthalmois hemon. Dia tuto lego hymin, hoti arthesetai avhymon he vasileia tu Theu, kai dothesetai ethnei poiunti tus karpus autes. Kai ακούσαντες hoi αρχιερείς, kai hoi φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, έκνοσαν hoti περί αυτόν λέγει, kai τσετούντες αυτόν κρατέσαι, εφοβέθεσαν τους όχλους, επέι εις προφέτεν αυτόν έχον. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus vobiscum. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gracias.